Esta semana se ha hecho público que hay comunidades autónomas de PP y Vox que han hecho modificaciones a la ley de memoria histórica, que se llama de Concordia. Sobre esta ley de memoria histórica se ha escrito muchas cosas, y no de ahora, de hace tiempo. Se dice que es sectaria, que sirve para reverdecer odios ya enterrados, gracias a Dios, para sembrar odio, discordia y para ser una rémora de muy pocos votos con el daño que hace. ¿Tú qué opinas de ella? Y la pregunta es, si alguna vez vuelve el PP al poder con la suficiente fuerza parlamentaria, ¿la tumbaría? Lo ha dicho Feijóo, que vamos a derogar esa ley. Esa ley solo es para crispar, para dividir. A ver, yo nací en la generación de la democracia, yo nací en el 75, y le debo todo lo que somos, las libertades, los derechos, la democracia, a gente que tuvo que saber de un lado y del otro perdonar, que supieron avanzar, mirar al futuro. A mí me hace gracia que estén todo el tiempo hablando, es decir, no podemos hablar de ETA, que fue hace poco, pero ellos pueden hablar de los restos de Franco a cada paso. Entonces, yo no quiero vivir en el pasado, yo quiero vivir en el futuro. Y esa ley solo se hace para dividir, para otra vez volver a las dos Españas. Y no quiero eso. Si los que la sufrieron en primera persona fueron nuestros abuelos, nuestros padres, yo no quiero volver a sufrir eso. Yo quiero ver el futuro. Se acabó ya. No tenemos que seguir hablando de dictadores, ni de un bando, ni del otro. Y esto es lo único que ellos han hecho, abrir esta ley. A mí me hace gracia, incluso con esta ley que subvencionaron para encontrar los restos de Federico García Lorca, y la familia en contra de que los buscasen, diciéndole, es que os vamos a denunciar con que los sigáis buscando. Es decir, son auténticas locuras lo que quieren, porque, como digo, solo quieren reabrir esos temas. Pero a mí lo que más me duele es que ahí haya todos los años dinero para encontrar los restos, supuestamente de víctimas del franquismo, pero resulta que no hay dinero para encontrar a los asesinos de 379 víctimas de ETA. Para eso no hay nadie ocupándose en este país. Y eso es lo que me duele de este país, de cómo quieren redescribir la historia. Yo, como digo, nací en la democracia. Le debo mucho a todos, de un partido, de otro, a todos los que supieron mirar hacia adelante. Y eso es lo que quiero, mirar hacia adelante. Yo no quiero hablar de la momia de Franco. Yo no quiero hablar ni de rojos, ni de... Eso lo he estudiado y ya está. Es una parte que no quiero volver a recordar. Quiero ver la España de la ambición, la España europea, la España que ha soñado incluso con gobiernos del PSOE, ¿por qué no? Con los Juegos Olímpicos en Barcelona, con la Expo en Sevilla. Es decir, yo felicito las grandes cosas que el PSOE de Felipe González supo hacer en su momento, pero no quiero volver atrás, yo quiero irme al futuro.